Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otra video reacción. Yo soy su amigo Vir y en este momento vamos a video reaccionar al Guilty Gear 2020. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tráiler? Primero que nada vamos a ver qué nos presentan y después vamos hablando un poquito. Arc System es una empresa que se dedica a hacer muchos juegos de muy buena calidad de diseño, de muy buena calidad de diseño visual, algunas historias, algunos monos muy alocados. La mayoría o la franquicia más longeva de ellos es Guilty Gear, que le han ido cambiando poco a poco. En este caso va a ser Guilty Gear 20, la versión extendida del gameplay es lo que vamos a ver. Y vamos a ver, creo que van a agregar un nuevo personaje. Así que vamos a ver, vamos rapidito porque si no nos perdemos. Uy papá, ya está hecho por un reanime. Ay, ya parece un anime esa cosa. De hecho, ese es uno de los puntos de esta empresa de Arc System. Todos los hacen de pelea, pero son más o menos de tipo anime. Así que está bastante bien. La canción está muy buena, ¿eh? ¡Ah, lo que esos pudres están perdones! Esa mezcla entre el entorno y mira lo que era. Vale. He comes a Dead Devil. Ah, la nueva personaje. Gogetaku. Septiembre 27-29. Ok. Bien, vamos a darle a regresar y vamos a hablar un poquito del trailer. Vale, el juego está muy bien. Sí veo que le han cambiado algunas cosas. Yo lo había visto los Guilty Gear anteriores. No los he jugado, pero es un juego de pelea muy bueno. Tengo entendido, si no, no hubiera sobrevivido hasta ahorita. Ese es uno de los personajes principales, entre otros que van apareciendo en el tráiler. Los efectos donde mezcla los golpes y hace los supers están muy bien, me gustan. Está muy llamativo. Eso es algo nuevo que acaban de agregar a la serie, por lo que estoy viendo. Y pues nada, siguen mejorando mucho. Y Arc System, pues también creo que es creador, si no me recuerdo, del último juego de Dragon Ball Z, que no recuerdo el nombre de cuál es, pero bueno. Y siempre han hecho juegos de este estilo y les queda muy muy bien. Son una empresa que, así como Capcom, que sobrevivió o ha crecido con Street Fighter, ellos han crecido mucho con Guilty Gear, a su manera, con el formato tipo anime de pelea. Está muy, muy, muy bien. Así que chicos, bueno, esta es mi video reacción. Espero les haya gustado. Yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Chao, bye. Hola amiguito, seas bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te gusta el formato, deja un comentario y una sugerencia. Nos vemos.